Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanica. 3 y 6 minutos, 26,2 grados, siempre en vivo, siempre en directo. Carmen Porter, buenas madrugadas. Ahora sí que antes me he equivocado. Buenas madrugadas, Iker. Oye, expectación con el programa de la luna, ¿eh? Pues sí, y yo me he quedado, la verdad, por decirlo de algún modo, a cuadros cuando estaba llegando los mensajes, y la mayoría de la gente, más del 65%, entre lo que hemos ido acumulando, pensaba que el hombre aún no ha llegado a la luna. Vamos a ver. 65% de oyentes, además hoy hemos tenido muchos problemas, incluso de colapso del servidor del 7640 palabra milenio, creían que no hemos estado en la luna, que lo del Apolo 11 es mentira con los datos que se han expuesto. Bueno, hemos escuchado a Santiago Camacho, hemos escuchado a Luis Ruiz de Gopegui, que fue director de programas espaciales de la NASA, hemos escuchado a invitados que han trabajado en la NASA con Pedro Duque, cada uno poniendo su teoría y vosotros extrayendo siempre vuestra conclusión. Pero es que en La Ventana se hizo el experimento hace unos días, cumpliéndose el 20 de julio, el programa que ahora presenta Mamen Mendizábal en este periodo estival, y de las 10 llamadas o 9 llamadas, 8 iban diciendo, de gente totalmente normal, ¿eh?, como cualquiera de vosotros, de nosotros, que no hemos llegado a la luna, que era un montaje. Un montaje provocado por la tremenda guerra fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Bueno, pero lo más alucinante es que las estadísticas con las que hemos empezado hoy, Carmen, decían que 60 millones de norteamericanos no creen que su propio país llegó a la luna. Ya para decantar la balanza solo hace falta que se pronuncie de alguna manera nuestro comandante excepcional y nave del misterio. Desde Cádiz al espacio, de Cádiz a la luna, Geray Martínez. ¿Para ti hemos llegado a la luna o no hemos llegado a la luna? Geray dice que sí. Pues Geray, hoy me he llevado muchas sorpresas con compañeros de informativos que me decían que no, que para ellos no. O sea que el tema genera polémica, el tema está ahí. Pero nosotros no podemos detenernos. Si hubo otro tema que causó también cierta polémica y cierto escalofrío, fue el de los crímenes de la familia Charles Manson. El viernes se cumplían 30 años del terrible crimen de los Galindos y hablábamos de la familia de Charles Manson, de ese grupo, dicen algunos, de varias miles de personas que siguen actuando, recibiendo mensajes de alguna manera desde la cárcel de San Quintín, donde está encerrado a perpetuidad, y bien encerrado que está Charles Manson, este personaje que es un icono del siglo XX, un auténtico criminal, por lo menos en su mente. Bueno, ¿qué te parece, Carmen, si primero abrimos líneas, especialmente también hoy el mail? Sí, porque nos está dando muchos problemas el 7640. Vamos a ver si a lo largo de la emisión se puede arreglar, pero tenemos esa otra vía, milenio3 con número @cadenaser.com, milenio3 con número @cadenaser.com. Hoy también sorteamos tres libros, como vamos a hacer en parte del mes de julio, de Camposanto. Efectivamente, y que entre todos los que nos escriban a esa dirección de mail. Camposanto, tres libros, milenio3@cadenaser.com. Vuestra opinión siempre es importante. Y ahora vamos a empezar escuchando una cosa que teníamos pendiente, es preguntar en Estados Unidos cómo está este fenómeno de la familia Manson. Nos ponemos todos en situación. Un criminal ha ordenado la matanza terrible de varias estrellas de Hollywood, entre ellas Sharon Tate, el peluquero también de los famosos, Sebring, en el número 10.050 de Cielo Drive. La matanza es terrible, es algo que merece la pena ni no describir, sinceramente, porque Sharon Tate estaba en alto estado de gestación, aquello fue una sangría, una orgía de sangre, dejaron imágenes, o mejor dicho, mensajes con sangre en la pared, y lo analizamos en la segunda parte de nuestro programa del viernes. Pero, claro, faltaba saber qué pasa hoy en América, cuál es la repercusión de Manson y los suyos, cómo se concibe hoy en día aquel asesinato, aquel múltiple asesinato, aquel miedo, si la familia existe hoy o no. Bueno, escuchamos desde Estados Unidos a Javier del Pino. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí surge solo de vez en cuando, esporádicamente, la figura de Charles Manson, porque su crimen pertenece casi a la generación del blanco y negro, pero cada cierto tiempo sí que algún periodista consigue permiso para visitar a este hombre en la cárcel en la que va a estar toda su vida, la Corcoran State Prison de California, y renueva su testimonio, que es de sobra conocido. Él asegura que no se arrepiente de los crímenes que cometió con su grupo, la familia, porque actuó guiado por el diablo. Otras veces niega haber cometido ningún crimen, y en otras ocasiones, al contrario, lamenta no haber matado más. Quizá tendría que haber matado a 400 o a 500 personas, dijo una vez. Así me sentiría mejor, sentiría que he ayudado a la sociedad, porque cuando quería matar a alguien solamente tenía que hacerlo y la víctima ni se enteraba de que iba a ser asesinada.
Aquel 8 de agosto de 69, Manson ordenó a sus seguidores que ejecutaran a todas las personas que se encontraban en la calle Cielo Drive de Los Ángeles. Todavía no está claro si sabía que ese domicilio pertenecía al director de cine Roman Polanski. Su mujer, Sharon Tate, embarazada de 8 meses, fue una de las víctimas. Se ha especulado mucho sobre los motivos de ese crimen y algunos aseguran que la razón hay que buscarla en una venganza contra Polanski por haber hecho la película La Semilla del Diablo, en la que, según dicen, desvelaba la existencia de un culto satánico universal al que Manson decía pertenecer. Aquí en Estados Unidos, Roman Polanski es también una figura muy controvertida porque sobre él pesa una orden de arresto si pisa el suelo de este país. Los americanos le consideran un excéntrico de extraños valores. Mantuvo relaciones sexuales con una menor poco después de aquel crimen y es un asunto que todavía está pendiente en los tribunales, por eso no puede volver a Estados Unidos. Te lo ha dicho recientemente, hace solo unos días, que el sexo le ayudó a superar la muerte de Sharon Tate. A Manson se le atribuyen también crímenes telepáticos cometidos, dicen, desde la cárcel. Se dice que ordenó a sus seguidores el asesinato de uno de los abogados y también pidió que asesinaran al presidente Gerald Ford. Su control mental sobre los seguidores hay que buscarlo quizá en el LSD, la droga más extendida en esa época. Cada 4 años, Manson tiene derecho a una audiencia para estudiar una posible libertad condicional. Tiene 70 años cumplidos. En la cárcel ha sido un buen recluso, salvo por su interés por las drogas. La próxima audiencia será en el año 2007, pero nadie imagina que alguna vez se le permita salir de la cárcel. ¿Sientes la necesidad de contactar con alguien del otro lado? Milenio 3, Cadena Ser. Time keeps on flying. La música como columna vertebral misteriosa de toda esta historia, mensajes subliminales, órdenes a través de las notas. Bueno, pues se puede rizar más el rizo con una canción moderna de hace poco tiempo. Tenemos a nuestro compañero Tony Garrido, por supuesto ahora en el verano con el Si Amanece y como siempre con Gran Vía, no podéis perderoslo, pero además ha seguido muy de cerca esta anomalía discográfica, diría yo. Tony, ¿esto qué es? ¿Qué es lo que estamos escuchando? Pues estamos escuchando la canción, que tenemos suerte porque podemos escucharla. Si estuviéramos en Estados Unidos no podríamos escucharla. De hecho, el disco está contenido, donde está contenida esa canción, se prohibió en Estados Unidos. Salió a la venta y a las pocas semanas, a los pocos días, tuvieron que retirar todos y cada uno de los ejemplares. ¿Por qué? Es un disco de Guns N' Roses. Y esta canción, la número 13, una canción oculta, oficialmente el disco tiene 12 canciones, tan solo 12. Pero cuando acaba la 12, hay una nueva canción, que es esta. Está en el disco de Guns N' Roses, de Spaghetti Incident, y el autor de la música y la letra no es otro que Charles Manson. Charles Manson, el jefe de la familia. Charles Manson, de toda la vida, él quiso ser un cantante de rock. El Flower Power hizo que él con su guitarra tratara de conseguir un contrato discográfico. No lo consiguió y siempre tuvo inquietudes musicales. Hay muchas cosas relacionadas con la música en la historia de Charles Manson, algunas de forma directa con la suya, otras de forma indirecta con los Beatles y Helter Skelter. Él siempre ha tenido mucha afición. Imagino que en un gesto simpático, gracioso, los de Guns N' Roses pensaron que estaba bien incluir una canción de Charles Manson oculta en un disco. Bueno, aquella broma le salió muy cara. De hecho, la carrera de Guns N' Roses desde aquel momento nunca retomó. Después hemos visto a Slash y al resto de los miembros, Axl Rose, dispersos en distintas bandas. Desde entonces el éxito se les negó. Retiraron millones de discos en Estados Unidos en las estanterías, tuvieron que cogerlos porque se produjo un hecho bastante curioso, y es que los derechos de autor de las ventas multimillonarias de un disco de Guns N' Roses, en aquel momento pleno apogeo, en los finales de los 90, pleno apogeo de una banda de rock and roll internacionalmente reconocida, bueno, pues aquel disco vendería millones de ejemplares, 2-3 millones de ejemplares. Bueno, pues los derechos pertenecientes a la canción que estaba recogida dentro del disco irían a parar a Charles Manson, de forma que Guns N' Roses se estaba convirtiendo en millonario. Y que si tú y yo compusiéramos una canción para cualquier disco de Guns N' Roses, no nos deberíamos preocupar el resto de nuestras vidas por el dinero. Bueno, pues aquella broma le salió muy cara a Guns N' Roses. Uno, tuvieron que retirar el disco porque, claro, la sociedad se asustó, y en Estados Unidos esas cosas, existe solamente una comisión que vigila todos los discos. Si un disco dice cualquier palabra a su vez, cualquier taco, cualquier expresión anómala, hay una advertencia. Bueno, pues en aquel momento el escándalo soltó la polémica porque una canción de Charles Manson estaba incluida dentro de un disco, y aquello podía convertir a Charles Manson y a sus seguidores, que están en la calle, libres, en millonarios en potencia. Tony, ¿qué supuso el crimen de la familia, el asesinato de Sharon Tate y sus amigos en aquella casa?
a partir de ese momento se derrumban muchas cosas, ¿no? Es el final de una época, de la época hippie en su máximo esplendor, en esa zona además, es un ataque brutal contra el modo de vida de las estrellas exageradas en todos los aspectos de Hollywood. Se acaban con muchas cosas en aquella noche, ¿no? Hay dos factores, los dos mencionados, los dos son muy importantes. En aquel momento ya era un poco la decadencia del flower power, de todo aquello, de todo aquel fenómeno hippie de los años 60, pero todavía vivía sus últimos momentos. Acabó de una forma abrupta. Los miembros de la familia eran, si los vemos además, hay imágenes en televisión, son melenudos que van vestidos con camisas anchas, hablan de, en este caso no te hace el amor y no la guerra, sino tienen su propia filosofía, porque el movimiento hippie empieza a degenerar y toma distintos caminos. Uno, el de esta gente. La sociedad se da cuenta de que aquello puede ser peligroso, que tanto ácido lisérgico y tanto vivir la vida y demás, pues puede llegar a tener connotaciones negativas si no se controla a los líderes o a los que van creando nuevas religiones, porque en aquel momento en Los Ángeles había 1,000, 2,000 gurús, cada uno con su religión. Nosotros recordamos a Charles Manson por los trágicos sucesos, pero había otros 1,000, 2,000, era crear una religión y que otros te siguieran era lo más habitual. Eso por una parte. Y dos, Sharon Tate, Roman Polanski eran estrellas de Hollywood, eran grandes, grandísimas estrellas de Hollywood. Que cuatro individuos pudieran saltar la valla de una casa, entrar en una cena, entrar en una fiesta y asesinar a todos sus miembros de una forma sanguinaria, cruel, porque además los crímenes no llegaron y los mataron, sino que lo hicieron de una forma muy violenta, lo hicieron de una forma extraordinariamente cruel, insisto, no tan cruel como hubiera sido si hubieran seguido las directrices concretas de Charles Manson, en algunos casos realmente espeluznantes. Vamos a abandonar esta historia de Charles Manson y su canción prohibida dentro de ese disco de Guns N' Roses. Tony, mucha gente piensa que todavía toda esa gente, por supuesto la inmensa mayoría, está viva, y algunos creen que Manson, a pesar de su reclusión total, sigue mandando mensajes o sigue teniendo cierta influencia. Esto es un poco inquietante, ¿no? Lo hace. Los miembros de la familia, creemos que eran 4 o 5, no, eran 10,000. Los miembros, insisto que ellos nunca se autodefinieron como la familia, fue un término de la prensa, de la investigación. Había muchos familiares de Manson en aquel momento, casi 10,000. La policía creía que eran 10,000, algunos habían perdido la cabeza y otros simplemente simpatizaban o comulgaban con las ideas de Manson. Bueno, esos 10,000 seguían ahí, algunos dejaron de pensar automáticamente viendo el horror de lo que sus ideas producían y otros no tanto. La familia continuó sus actos, entre comillas, familiares. Un miembro de la familia, una concretamente, la mano derecha de Charles Manson, fue detenida y siguió en prisión porque intentó asesinar al presidente de los Estados Unidos de América, que parece una broma. Le detuvieron con una pistola a escasos metros del presidente, no llegó a ocurrir nada, no llegó a cometer el intento siquiera, pero la familia continúa hasta hoy. Todavía, bueno, se han visto asociados en algunos momentos algunos crímenes sin resolver, que es difícil saber si son crímenes cometidos por la familia o por otros alucinados que intentan seguir la estela de Manson. Manson sigue siendo un personaje influyente. Manson esta semana vuelve a aparecer en la prensa. Charles Manson, un señor que es un iluminado, de una forma u otra, relacionado con Polanski, a quien le persigue constantemente la sombra de Manson. Sería muy interesante que Polanski, nunca lo ha hecho, pero sería muy interesante que Polanski hablara acerca de Charles Manson. Bueno, pues Charles Manson sigue influyendo. No se sabe cómo, pero, por ejemplo, la canción que escuchamos salió de la cárcel. Lo dejamos ahí, Tony. Tony Garrido, muchas gracias, amigo. A ti, Iker. Gracias, amigo. Tenemos todas las respuestas delante de nosotros. Ahora, solo tenemos que entenderlas. Milenio 3, en láser. Vamos ya con mensajes que nos llegan esta noche a través de Milenio 3 con número @cadenaser.com. Ya sabéis, tenemos esa otra línea de comunicación mientras se arregla el 7640. Eugenio Román García, por ejemplo, nos dice: las imágenes de los asesinatos de la familia son espeluznantes e impactantes, de las más fuertes que he visto. Seguro que a nuestro alrededor hay gente como Manson con esas ideas y no lo sabemos. No sabía lo de Guns N' Roses, me he quedado de piedra. Un abrazo desde León.
Hola Iker, desde Chile te envío un afectuoso saludo para ti y tu super equipo. Siempre escucho tu programa y ya hay varios compañeros de trabajo que al escuchar tus programas te siguen desde Chile también. Tenemos muy buenos amigos en ese país que ojalá visitemos con los micrófonos, ¿eh? En cuanto al tema del hombre en la luna, opino que es un montaje, porque en vez de gastar millones en una estación espacial, ¿no ponen una estación en la luna? Esta pregunta nos da la respuesta, nos dice Sebastián Navarro Medina. Sebastián, un abrazo muy fuerte, amigo, desde ese país maravilloso. Por cierto, hay una cosa que yo sí que no he acabado de entender, es una simple conjetura, vuela pluma, y es que los ingenieros aeronáuticos que hemos tenido, que han trabajado en la NASA y demás, decían que se gastaron muchos millones en llegar a la Luna, pero que de repente ya no merecía la pena gastarse más millones. Yo no acabo de entender por qué, yo creo que hemos estado en la Luna, pero ¿por qué no hemos vuelto? No me acaba de encajar muy bien. Porque desde el año 72, creo que es, ¿no?, con el último Apolo, no se ha vuelto, es algo raro. Miguel Sainz nos dice, hola Iker, ¿qué tal? Yo creo que eso de Manson es una brutalidad y no entiendo cómo puede pensar a veces que lo que hacen está bien. ¿Podíais hacer más dramatizaciones, poner más dramatizaciones de las antiguas? Bueno, pusimos el viernes la de los Galindos. Yo voy a contar una historia que seguro que a Yerey le gusta, y es que Sharon Tate, embarazada, se le encontró con un sujetador de flores, con otros cuatro amigos, ¿no?, Carmen, muertos, ella con una cuerda, otras tres personas, sí, un hilo de nylon, una especie de sedal, enganchada a la viga de la casa, y a la vez esa cuerda iba hasta la cabeza de Sebring. Bueno, lo más inquietante, nos lo contaba Santiago Camacho, es que Sharon Tate, meses antes de esta escena, tiene un sueño. Bueno, más que un sueño, una ensoñación, una visión. Una actriz que quizá estaba condicionada por las películas que estaba haciendo con Roman Polanski, su novio o su esposo estaba haciendo La semilla del diablo. Muchos dijeron que por meterse con esa historia luego pasó lo que pasó. Pero quizá lo más curioso es que Sharon Tate, a mí es que esta historia me ha dejado un poquito, lo contaba Santi mucho mejor que yo desde luego, pero os la recuerdo. Imaginaos que estáis en mitad de vuestra casa, de vuestra mansión, a la orilla del mar casi, amplios ventanales, y Sharon Tate tiene, se despierta sobresaltada con ganas de beber agua. Baja hasta la cocina solas, va tranquilamente y de repente se lleva un susto. Parece que en el gran salón hay alguien. Lo más asombroso es que ella, antes de llegar a la cocina, se fija bien y cree que es una figura, una especie de vaporoso sueño. Pero había algo muy claro, ¿sabéis qué? Era una figura con una especie de caperuzón o de máscara y estaba ahorcada. Parte 1. Colgaba una cuerda, esto que no piense que es una psicofonía, ¿eh?, porque es una banda sonora de UMG que puede dar lugar a sustos. Era una especie de visión de lo que luego ocurrió en ese mismo sitio, proféticamente, ¿no? Ocurrió justamente allí, y meses antes ella vio una figura como un doble, ¿no? Ahí, en Alemania sobre todo, y mucha tradición, el Doppelhalger, de ver tu propio doble, ¿no? Te despiertas y ves, o te ves a ti mismo. Historia mítica, pero a Sharon Tate desde luego. Y luego hay otra historia que a mí de este tema me impactó muchísimo, viendo varios documentales. Caramba, eso me dejó afectado. La última película de Sharon Tate hace de víctima de unos vampiros, y la última escena, nadie entiende por qué, rodada en Roma, el último fotograma casi que se cuela, es un tipo que es un mendigo horrible, tirándose de las barbas, con pelo abombado. Es la imagen de Manson, del inductor de su asesinato. Es exactamente la imagen de Manson. Y tenemos noticias tremendas, esas que ponen los pelos de punta, que siempre y cada semana. ¿Quién no se acuerda de Linda Blair? Si digo Linda Blair, seguro que, bueno, ahora, si digo la niña del exorcista. Primero, Carmen, a esta niña muchos piensan que murió, y no es esa la que murió. No, es la de Poltergeist, esa niña rubita que se acercaba a la televisión. Efectivamente, esa sí es la que falleció, que luego se intentó poner en las sagas siguientes, una niña que realmente era muy parecida, sí, a, más gordita, a la primera. Pero se puede ver, sobre todo entre Poltergeist 3 y Poltergeist 1, es esa niña que cogía el teléfono y decía, ya están aquí. Pero esa niña murió de una afección estomacal bastante extraña, una especie de virus, y eso provocó mucho miedo en el propio equipo de rodaje. Linda Blair es la niña que hace de Regan, la película para mí al menos más terrorífica de todos los tiempos. Se habló mucho de sus idas y venidas al mundo de la droga, de desequilibrios desde aquellas escenas, es normal, porque con 13 años de hacer esa película, o 12 años. ¿Qué pasa ahora con Linda Blair? ¿Por qué es noticia esta semana?
sobre todo porque en todos los años que han pasado desde la película del Exorcista no ha hecho, no ha grabado ningún film en el que haya importante. Destacado por nada. Hizo una película del Exorcista como de risa, en contra de lo que había grabado justamente antes en sí, esa puramente América. Alimenticia, ¿no, Carmen? Para totalmente. Cobrar unos dólares y se acabó. Y ahora Linda Blair es noticia porque además de ser conocida mundialmente por representar el papel de una niña de 12 años endemoniada en esa película que hemos dicho antes, después de muchos años sin hacer nada en la gran pantalla, va a actuar en una película de suspense psicológico, All is Normal, donde interpretará a un asistente social que ayuda a una joven mujer a escapar de su novio violento. La actriz sigue asegurando que está muy orgullosa de haber trabajado en una película como El Exorcista, pero ha afirmado que aún tiene muchas más cosas que lograr en su vida cinematográfica. Sin embargo, nos da la sensación de que Linda Blair no acabó muy bien esa experiencia, como no acabaron bien muchos protagonistas. Me gustaría que nos recordase solamente algunas cosas, solamente a bola pluma, algunas cosas que pasaron con El Exorcista. Hubo varios, hay mucho mito. Tú lo explicas en tu libro, en La Iglesia y sus demonios, la historia real del film El Exorcista, y con esta noticia, Carmen, yo sé que lo has contado en alguna otra ocasión, ¿qué datos reales hay de gente que acabó muy mal después de esa película? Hay unos cuantos por lo menos, ¿no? Sí, hay varias muertes. En 9 meses, que es lo que dura el rodaje de la película del Exorcista, hay 7 muertes en circunstancias extrañas y varios accidentes. Una de ellas, por ejemplo, es la del hijo recién nacido de uno de los cámaras que estaban rodando esa película. El embarazo había estado sin ningún problema, el nacimiento igual, y justamente a los pocos días, nadie sabe cómo ni por qué, ese bebé recién nacido pues falleció. Pero es que además también al conserje de los estudios donde se rodaba la película pues fue hallado asesinado en extrañas circunstancias. No se resolvió además ese crimen, ¿eh? No se resolvió nunca ese crimen. También hubo varios accidentes. La figura de Pazuzu, por ejemplo, de ese demonio que tenía que viajar hasta Irak donde se iban a rodar algunas escenas, desapareció, estuvo perdida entre aviones y aeropuertos varios días y tuvieron que retrasar precisamente el rodaje de esas escenas. Y quizá la muerte más terrible de Jack McGowran, ¿no? El actor que hace de borracho director de cine en la película, ¿os acordáis? De Jennings, y que en una escena, aparentemente, en lo que es la película del Exorcista, en la primera versión, se desnuca cayendo por las escaleras. Muere bueno, manos del diablo, en teoría. Sí, sí. Muere de pues un infarto justamente fulminante. Después de rodar esa escena, es verdad que muere de un infarto fulminante. Y lo más asombroso, y yo tengo que recordarlo porque fue increíble, ahora me cuentas lo de Mary Ure porque creo que es lo más sensacional de esta historia, que hay que recordar de vez en cuando, con noticias como esta, es cuando Carlos Barroso, nuestro compañero de informativos y la voz de este programa, recuerdo perfectamente hace 3 años cuando empezábamos, hacíamos el sexto programa sobre la maldición del Exorcista y comentábamos, por ejemplo, cómo al hijo del padre Carras, de Jason Miller, ese actor también atormentado, pues una moto, cuando están rodando, cae por una especie de precipicio, por un mirador, y casi decapita a su hijo. Menos mal que no lo mató. Se dijo, hay teorías de que lo mató, de que lo mató, pero la realidad es que hubo un accidente, es verdad, una motocicleta que iba pues justo al lado de la playa donde estaba el niño cuidado por una niñera mientras su padre rodaba las escenas en escenarios cercanos. Lo cierto es que no había nadie más en la playa y justo la moto va a impactar contra el cuerpo del pequeño. Estuvo varios días en coma, pero logró salvar la vida. Estamos escuchando además ahora mismo la banda sonora del Exorcista, el comienzo. Fíjate qué curioso y qué casual, porque cuando se iba a rodar esta película, la primera opción es John Frankenheimer, que fue uno de los que rechazó el primer Exorcista. Bueno, nosotros aquel día de julio del 2002, aquí en este mismo estudio, fijaos que luego las cosas pasan, porque pasan, es verdad, hicimos con Paul Nashi, aquí en vivo, un programa sobre maldiciones del cine y sobre todo El Exorcista. Y cuando estábamos haciendo el programa, cuando acabamos el programa, en la redacción de informativos, Carlos Barroso coge un teletipo y no nos lo podíamos creer. Acababa de morir John Frankenheimer cuando estaba empezando a rodar este Exorcista del comienzo. Es lo que tienen las maldiciones del cine. Menos mal que no han pasado a la radio. Iker, que nos queda lo de Mary Ure. Mary Ure. Lo más tremendo de todo, porque si ya en la película del Exorcista durante el rodaje
pasaron todas estas casualidades o causalidades. Se tuvieron además que exorcizar, un sacerdote tuvo que exorcizar los platós donde se rodaba esa porque película. Se quemaron un par de veces los de la Warner. Efectivamente, y además los técnicos, los cámaras, los de sonido no querían entrar ante el miedo que se estaba produciendo entre sus propios compañeros, las muertes de su propia gente. Claro, pero no me caro, esto la gente lo puede ver como, bueno, ya, ahora estamos acostumbrados a todo, pero cuidado, era el año 73... Y acordaos de lo que era la película, era una ruptura con todo lo que se había hecho en cine y el miedo estaba contagiándose, ¿no? Y llega lo de Mari Ure. Y llega, después del estreno de la película, se estrena en teatro, en el Teatro de Londres. Teatro de la Comedia de Londres, y año allí, 75. Y allí la actriz principal, la que iba a hacer de endemoniada, en vez de Linda Blair, como hacía en la película del Exorcista, ella lo hacía en teatro. Mari Ure era su nombre, pues empieza a tener unos días antes del estreno ciertas molestias. Todo el mundo dice que bueno, que es por los nervios, de que próximamente se va a estrenar esa obra y no le dan la menor importancia. Va a un médico, acude a un médico y le dice que no tiene nada y que simplemente pues que serán los nervios. La noche del estreno está toda la prensa reunida en el patio de butacas, están escribiendo esas críticas teatrales que por la mañana saldrán en todos los rotativos. Y dicen que la escena ha sido maravillosa, que nunca habían visto a una actriz mejor y menos haciendo ese papel, el papel de endemoniada. Todo el mundo coincidía en que realmente parecía que Mari Ure tenía el demonio en sus entrañas. Cuando por la mañana tanto los productores como el marido de Mari Ure llegan a la habitación del hotel donde ella se hospedaba y van a entregarle esos periódicos para decirle, pues mira qué bien ha resultado entre los críticos literarios la obra, se encuentran a Mari Ure muerta. Además, la encontraron llena de vómitos alrededor de su cama, con sangre también. No se sabe muy bien cuál fue la causa de la muerte, pero lo que sí hicieron, tampoco se sabe quién, es que a la mañana siguiente todos los carteles donde esa obra teatral se anunciaba aparecieron con una cruz blanca encima de la foto de Mari Ure. ¿Estás preparado para lo que pueda venir? Milenio 3, con Iker Jiménez y todo su equipo. 3:33 exactamente. Una noticia, siempre la actualidad, que sabéis que intentamos resumir lo que no se cuenta en estos programas de 3 a 4. Sabéis que este verano estamos como siempre de 1 a 3, ampliamos media hora, de 1 a 3. Los domingos ahora de 3 a 4, pero también a las 10, con un debate o tema de actualidad. Joven quema a su esposa para liberarla de espíritus malignos. Jaime Muñoz Galíndez, de 24 años y miembro de una secta religiosa, ató y prendió fuego a su mujer Doris Díaz, de 23 años, para purificarla de supuestos espíritus malignos. Los hechos se produjeron el pasado 20 de julio en el departamento colombiano de Huila. La joven campesina fue atacada por su pareja, que aseguraba que tenía el alma poseída por Satanás. Sin pensárselo dos veces, cogió una cuerda, la ató a un árbol, la roció con gasolina y acto seguido la prendió fuego. Cuando los vecinos la pudieron rescatar, inmediatamente fue trasladada al hospital universitario de Neiva. Jaime Muñoz, que desde hace varios meses pertenece a una secta religiosa, se entregó a las autoridades y confesó que lo único que quería era sanar a su esposa. Por cierto, un personaje del que tendremos que hablar dentro de poco no tiene nada que ver. Seguimos recibiendo vuestros mensajes, 7640, sobre todo milenio3 esta noche, @cadenaser.com. Es el hombre pez. ¿Tú has oído hablar del hombre pez, Carmen? Yo sí, ¿cómo no lo voy a oír después del capítulo que nos narraste en Enigmas sin resolver? Sí, donde se veían los legajos de la historia de Francisco de la Vega Casar. Esto merece la pena tratarlo con profundidad, pero hay una noticia, y tengo aquí mismo, lo estoy cogiendo en la mesa, un elemento que nos va a hacer hablar con un buen amigo, al que no conocemos, pero conocemos esta primera obra de este estilo, y bueno, eso ya es un buen motivo. El hombre pez a muchos les puede sonar muy raro. Es una historia que nos lleva al siglo XVII, a un pueblecito, a Liérganes, en Cantabria. La historia de Francisco de la Vega, desaparecido, un hombre que nadaba prodigiosamente, desaparecido muy cerca de la ría de Bilbao. Se le da por desaparecido, por supuesto, como un ahogado más del mar Cantábrico, y aparece 5 años después en las costas de Cádiz. El tema preocupa al máximo dirigente de la Inquisición en España, Domingo de la Cantoya, preocupa a personas de amplísimo calibre científico, preocupa
al padre Feijóo, que lo pone como único caso real de todas las supersticiones españolas en su Teatro Crítico Universal, preocupa a Gregorio Marañón ya en el siglo XX, pensando que este muchacho tenía ictiosis y que apareció en Cádiz después de no saber bien dónde había estado y no podía explicarse. Pero lo que se encontraron unos marinos en Cádiz es un hombre tritón, un hombre con el cuerpo lleno de escamas, con las manos deformes, y que fue obligado a ser exorcizado en el convento de Santo Domingo de Cádiz. Ahí intervinieron expertos en lenguas, una historia alucinante que ahora se ha trasladado al cómic. Me gustaría saludar a el santanderino Luis Miguel Artabe. Luis Miguel, buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal, Iker? Oye, pues nada, primero encantado de que alguien se anime a recoger esta historia digna de la ficción, pero parece que es real. ¿Cómo surgió la idea de trasladar todo esto a viñetas? Pues surgió un poco, la verdad es que, bueno, yo estoy metido en un grupo de música que también se llama El Hombre Pez, y la verdad es que surgió un poco de hablar con la gente, y que, bueno, sí, a la gente le suena un poco la historia aquí en Cantabria, pero no acaban de saber muy bien qué es lo que sucedió con El Hombre Pez allá en el siglo XVII, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de ahí, pues nos pusimos a ello. Yo, bueno, pues soy crítico de cómic y también he realizado algunas cosillas, y contacté con Laura, y a partir de ahí, pues bueno, pues empezamos a trabajar sobre la idea y sobre el mito. Fíjate, Luis Miguel, que después de tantos programas de Milenio 3 nunca hemos tocado el asunto del hombre pez. Yo creo que es una de esas historias que se merece una dramatización, es profeso, ¿verdad? Por lo maravilloso, lo legendario, lo auténtico. Yo no sé si nos creerán si les decimos que precisamente en Liérganes, aparte de chocolatería hombre pez, tienda hombre pez, existe una especie de recordatorio, una especie de pequeña escultura o lasca de piedra, donde realmente, en vez de ser la escultura del alcalde o de algún político, escritor o médico importante, es un poco el recuerdo del hombre pez. No estoy mintiendo, ¿verdad? No, es cierto. Hay una escultura criticada por algunos por su aspecto, pero sí que hay una escultura del hombre pez, y además hay una placa conmemorativa que termina la frase diciendo que si no fue verdad, mereció serlo. Y la verdad es que es lo suficientemente llamativo y lo suficientemente fuerte como para que lo podamos aplicar, en este caso, al mito del hombre pez, pero a otros mitos, ¿no? Si no fue verdad, mereció serlo. ¿Qué vamos a hacer nosotros como especie sin todas esas cosas de nuestra imaginación, ¿no? Que nos ayudan a evadirnos un poco de la realidad y a creer y a pensar en otras cosas, ¿no? Exactamente. Yo cojo ahora mismo ese cómic del hombre pez, ese álbum de Luis Miguel Artabe, con quien estamos hablando, y Laura Súa, le doy la vuelta y ahí viene la inscripción, dice: su proeza atravesando el océano de norte a sur de España, si no fue verdad, mereció serlo. Hoy su mayor hazaña es haber atravesado la memoria de los hombres. Verdad o leyenda, Liérganes le honra aquí y le da así la inmortalidad. Desde luego es uno de esos objetos únicos, auténticos de la España misteriosa. Por fortuna hay documentos para pensar que el hombre pez realmente vivió y desapareció. Yo tuve la oportunidad de encontrar algunos de esos legajos maravillosos que se refieren a Francisco de la Vega Casar como eso, como el hombre pez. Y el Liérganes, bueno, el gesto es el nombre de tu grupo de música, Luis Miguel, pero no solo eso, hay muchas más cosas, como decíamos, que recuerdan este ser y que por lo menos para los de la zona de Liérganes es algo muy suyo, muy importante, ¿no? Sí, de hecho, bueno, pues cuando el hombre pez desaparece definitivamente, se lanza a las aguas, ¿no?, del río Miera, que obviamente pasa por en medio de la villa, que además se conserva prácticamente como si fuera del siglo XVII, porque es una villa de casas de piedra antigua, donde hay un cierto misticismo de estos que surgen al anochecer, y donde las personas del pueblo pues te pueden agasajar, ¿no?, con la historia. Puedes hablar con cualquier habitante que desde luego te contará la historia del hombre pez, de este mito y de la zona, ¿no? Francisco de la Vega Casar, gran nadador que desaparece desde niño, pues bueno, atravesaba las aguas como si fuera casi un tritón, y la leyenda le convirtió en eso, en un ser mitad ser marino, mitad ser humano. Aparece, se recupera en Cádiz. Esa es la escena que muestra esa especie de escultura al final del paseo de Liérganes. Es ingresado, según los documentos que existen,
en uno de los conventos en Cádiz donde se le practican infinidad de exorcismos. Es una de las partes del cómic que habéis recreado. El guión es tuyo, ¿verdad, Luis Miguel? Sí, sí. Y habéis, bueno, como es lógico, recreado la historia, como hacemos nosotros cuando dramatizamos. Es un dibujo además muy diferente a todo lo que hemos visto, es curiosísimo, y es un poco el ambiente de esa época, de esa historia, la aventura personal de un muchacho y del hombre pez. Está ya a la venta este volumen, ¿verdad? Sí, sí, desde la semana pasada ya, bueno, desde luego en las librerías especializadas en cómics se puede adquirir, y en algunas otras librerías también. Pues lo que hacemos aquí, Miguel, y te llamaremos desde luego cuando, ojalá podamos hacerlo desde Liérganes, sería una cosa preciosa, reivindicar la historia alucinante. Hubo otros casos, el pez de cola, el pez de Nicolao, los mariños de Galicia, historias de tritones humanos ahí desde la antigüedad, pero ninguna, y lo dejamos ahí para que la gente se quede con el misterio, ninguna tan documentada, tan argumentada, tan polémica, tan llena de documentos y de datos como la de este misterioso nadador, el hombre pez de Liérganes, 5 años perdido y de repente, sin recuperar jamás el habla, con un aspecto vigoroso pero a la vez lleno de escamas, con las manos palmeadas, que aparece repentinamente provocando una pequeña revolución en Cádiz. Lo llevan de nuevo hasta Liérganes, se explica perfectamente en el cómic, porque entre exorcismo y exorcismo, de repente esa criatura o ser humano, quién sabe, pronuncia una palabra que era casi como una clave en aquella época, Liérganes. Al final el destino hace que lleguen allí, y bueno, ¿para qué contar más? Lo importante es que os acerquéis a esta historia por vez primera con El Hombre Pez. Este cómic, este álbum, de verdad, totalmente recomendable, ediciones de Ponent, Luis Miguel Artabe, Laura Súa. Y hombre, lo que espero, Luis Miguel, es a ver si podemos vernos por allí, por Liérganes, pero con vuestra música de fondo y contar esta historia y dramatizarla no estaría nada mal, ¿verdad? No estaría nada mal, la verdad es que sería una cosa pues preciosa, ¿no? Poder vernos por aquí. Vamos, yo soy de Santander, Liérganes me coge a pocos kilómetros, pero sí que sería una cosa pues muy bonita, y donde poder, pues bueno, como hemos hecho un poco en el cómic, recrear ese mito, ¿no? Que por ser mito, pues no tenemos el conocimiento cierto de lo que sucedió ni de lo que dejó de suceder, ¿no? Algunos tirarán más por el lado de la razón, como el doctor Marañón, e intentarán desmontar la historia, y otros, pues preferimos pensar que las cosas no tienen por qué ser 2 más 2, ¿no? Pues sea como fuere, Luis Miguel, invitamos a la gente que se aproxime, a que se sumerja, a que profundice, nunca mejor dicho, en esta maravillosa historia que desde luego, sea lo que fuere, merece la pena ser conocida a fondo. El Hombre Pez. Un abrazo muy fuerte, amigo. Muchas gracias. Hasta luego. Vamos con los mensajes que esta noche nos llegan a Milenio 3 con número@cadenaser.com. Un amigo que escribió con el mail de Zona Badulaque nos dice: hola Iker, ¿qué tal? Ahora que habláis del hombre pez, recuerdo haber escuchado la historia de los mariños gallegos, sí, narrado en el siglo XVI por el licenciado Luis de Molina, en su descripción del reino de Galicia y de las costas notables, y por Antonio Torquemada en el jardín de flores curiosas. Según cuenta el licenciado Molina, un hidalgo pescó en la isla de Lobeira a una sirena, cuidó de ella hasta que le cayeron las escamas y entonces la tomó por esposa. Los hijos que tuvieron fueron llamados mariños. Mariños, hay muchas leyendas muy bonitas. La diferencia con lo del hombre pez, os prometo un programa íntegro sobre el hombre pez, si es posible en Liérganes, mejor que mejor. Pero la diferencia, yo os voy a recordar un momento que para mí es inolvidable. Ocurrió hace casi 10 años y yo me obsesioné con esta historia, porque claro, Padre Fijó, Gregorio Marañón, la daban por verdadera. Un niño casi desaparece en Cantabria y a los 5 años aparece en Cádiz. Hombre de pelo rojo, corpulento, que no sabía hablar, con las palmas de las manos, le hacen exorcismos y todo dice Liérganes. Alguien reconoce Liérganes como un pueblo de Cantabria, atraviesan toda España y llegan a Liérganes. Fijaos qué maravilloso. En un momento dado, el hombre pez, el tritón, lo que queréis llamarle, se adelanta a la comitiva con 20 personas de la Inquisición y va hacia su casa natal. Allí, su madre y su familia lo reconocen. Bueno, pues lo más asombroso es que a mí me tenéis hace 10 años en un convento de clausura de Santillana del Mar para fotografiar por vez primera las actas de nacimiento, bautismo, desaparición del hombre pez. Y es uno de esos momentos, Carmen, que uno no puede olvidar mientras viva, porque era de noche, aquellas monjitas me dejaron pasar y me enseñaron ese tesoro que nunca se había visto. Las actas de nacimiento, de bautismo,
de desaparición y hasta las mises que les hicieron a los que desaparecieron buscando el hombre pez en diferentes circunstancias, y sobre todo un documento que bueno, yo publiqué en mi primer libro, era Francisco de la Vega Casar, conocido como Hombre Pez de Liérganes. ¿Qué fue, qué no fue? Según la ciencia, pudo ser un hombre con ictiosis, es decir, con escamas reales en el cuerpo, que había perdido la noción del tiempo por algún tipo de enfermedad transitoria, que no sabía explicar cómo había llegado a Cádiz, y que la Inquisición de la época lo tomó eso como un hombre pez, y encima endemoniado, y que solo recordaba el nombre de su pueblo. Lo asombroso es que, según vienen esos documentos, tiempo después de que se ha llevado hasta Liérganes, se zafa de su vigilancia y se arroja al río hasta el mar, el mismo río desde donde desde pequeño, desde cuando tenía 8 o 9 años, hacía incluso los recados de una orilla a otra. Allí desaparece su pista, allí nace el mito. Si veis a Liérganes, ya veréis qué curioso. No hay un monumento al alcalde, al escritor, al médico. El monumento es al hombre pez. Otón Cerdán nos dice: hola amigos, sobre lo del hombre pez, ¿no podría ser posible que existiesen civilizaciones en los fondos de las aguas? Hombre, a mí me parece una teoría muy bonita, pero muy poco científica, sinceramente. Eso sí, un hombre podía adaptarse al medio acuático. Hombre, eso es una aberración total, pero ¿por qué entonces hay documentos de la existencia de este individuo? En Génova hay otra historia, la del peje Nicolau. Un día contamos todo eso, todo junto en un programa. Nos escriben también desde las ambulancias de Córdoba y nos dicen: creo que en realidad la protagonista de Poltergeist no murió, simplemente así lo dijeron para dar más publicidad a la película. Y así creo que pasó también con la protagonista del Exorcista, así le dan más morbo y más publicidad a la película. Un abrazo y un beso, con vosotros pasamos mejor las guardias. Bueno, pues un abrazo a todos los amigos de ambulancias de Córdoba y de toda España, pero hay que decir que nosotros aquí hemos publicado el parto de defunción de Heather O'Rourke, muerta con 8 años con una afección estomacal. Una cosa es la publicidad y otra cosa los documentos. Sí que murieron, y sí que las 7 víctimas del Exorcista, una a una, murieron de verdad. Es más, ahora, si ocurriese eso, podrían utilizarlo como marketing. En el año 73, al revés, lo que hicieron fue acongojarse, cambió la palabra, y no decir nada de nada, porque estaban muy asustados. Ahora, si os parece, le pedimos a Yeri que cambie, que dé una larga cambiada, porque nos vamos a ir a la historia. Vamos a irnos a la máquina del tiempo. Esta máquina capaz de llevarnos a buscar las anécdotas de la historia más desconocida. Vamos hacia allá. Y viajamos mucho en el tiempo, Carmen, hasta irnos a tiempos remotísimos, donde gobernaba una figura también entre la leyenda y la verdad, el rey Arturo. La leyenda del rey Arturo es una de las más conocidas a nivel mundial, pero ¿verdaderamente existió el rey Arturo? ¿Fue el creador de una tabla redonda o buscó en realidad el Santo Grial? En la actualidad parece confirmado que realmente hubo un personaje importante que en el año 475 de la era cristiana podía ser un oficial de caballería, defensor de la cultura clásica frente a los bárbaros, y cuyo nombre sería Artorius. Pero por lo que históricamente se sabe, no tendría nada que ver con el Arturo de la literatura o del cine, al que se identificaba con la corte de Camelot, el castillo e incluso la magia. Al parecer, Artorius podía pertenecer a una familia romana asentada en las Islas Británicas que habría llegado allí con los conquistadores latinos. En la historia britana, su autor Nennio se hace eco de 12 batallas contra los anglosajones y otros bárbaros procedentes de las tierras irlandesas, en las que resultó vencedor Artorius. Con sus hombres reemplazó a Aurelio y los caballeros romanos y británicos muertos en las luchas, y esto daría lugar a la leyenda de la creación de una orden de caballería y a la famosa tabla redonda. Las victorias de Artorius, sobre todo contra los anglos en el año 493, se interpretó en la época como un milagro. Se decía que en su última victoria mató él solo a 960 enemigos. Nacía así un héroe cristiano, defensor de los valores clásicos y de la cultura occidental, que acababa con las fuerzas bárbaras y paganas. Tal vez el personaje más extraño en la leyenda del rey Arturo es Merlín, hijo de una mujer piadosa y un íncubo, un espíritu maligno y etéreo, del que se decía que atacaba a los inocentes por la noche. Al nacer Merlín fue llevado a la pila de bautismo y así no heredó la naturaleza maligna de su padre, aunque a cambio se quedó con ciertos poderes sobrenaturales. Conocía el pasado y podía predecir el futuro. Además, se podía transformar en cualquier cosa que él quisiera. Pero cuando Merlín enseñó sus artes secretas a la bella Vivian, su amada, ella las usó en contra del mago. Lo ató con el velo de su tocado y lo aprisionó en una torre donde solamente ella podía visitarlo. Antes de compilar su historia de los reyes de Inglaterra, Geoffrey de Monmouth escribió un breve tratado en latín
Merlín llamado El Pequeño Libro de Merlín, que hizo pública la figura del mago. Los académicos han sugerido varios modelos para el personaje de Geoffrey, como un adivino galés llamado Mithrin y un visionario escocés conocido solamente como Lailoken. Eso pudo vivir en la época de Artorius. En cuanto a la vida amorosa de Artorius, al parecer se casó dos veces, la primera con Leonor de Ghent, que le abandonó, y la segunda con una joven de origen romano llamada Ginebra. De estas dos relaciones nació la leyenda del adulterio de Ginebra con el mejor amigo del rey y miembro de la Tabla Redonda, Lancelot del Lago. Todo esto era lo que se sabía hasta 1998, año en el que se descubrió cerca del castillo de Tingalel, en Gales, que este castillo se identifica con el castillo de Camelot, un trozo de pizarra que tendría unos 1400 años de antigüedad y que contenía una inscripción que decía Pater Coliavi Ficit Artogonum, que querría decir Artogonu, padre de un descendiente de Col, lo ha hecho. Esta es la máxima prueba de que el rey Arturo verdaderamente existió. Así es la historia, la máquina del tiempo, el rey Arturo, una pequeña pizarra, 1400 años, que decía Pater Coliavi Ficit Artogonou. Ahí la clave. ¿Estás seguro de todo lo que ves y oyes? ¿Y todo lo que oyes? Milenio 3, Cadena Ser, con Iker Jiménez. 3.53, 25,4 grados. La nave del misterio va a la historia, va a las profundidades, en busca del hombre pez, ahora en busca de calamares gigantes que se han capturado. Pero antes, Daria Rocha, nuestra productora en esta ocasión de trabajos exteriores, nos ha dejado un recado. Ya sabéis que cada semana una persona célebre, pero célebre por su trabajo, no por los que hoy se llaman célebres, que no hacen más que tonterías, pues nos cuenta su experiencia con el misterio. Los camposantos, los cementerios, siempre han sido lugar de miedos. A veces una experiencia en la niñez en un cementerio te puede marcar, una visión, estar esperando que ocurra algo. Esto en los pueblos en Castilla ocurría mucho, el miedo al cementerio. Bueno, Katia Rocha nos trae a la celebridad de esta semana. Rosa Villacastín nació en Ávila hace unos cuantos años, que lleva muy bien. Con apenas 23 años, Rosa Villacastín ya firmaba su propia columna en el desaparecido diario Pueblo, siendo además una de las preferidas de Emilio Romero, su director. Su andadura profesional comenzó en informativos, dando buena cuenta de toda la actualidad política, y durante años fue una de las voces del informativo Hora 25. Más tarde se decantó por el mundo de la crónica social y por la prensa del corazón, pero siempre con la elegancia que la caracteriza, comentando las noticias de las personalidades de la vida social y no de los personajes. Sin duda, Rosa es el ejemplo de mujer polifacética que triunfa en todos los campos de la comunicación. Escritora con varios títulos publicados, el último de ellos con gran éxito, Hay vida después de los 50, publicado por Plaza y Janés, y en televisión ha presentado varios programas. Actualmente es además colaboradora habitual de María Teresa Campos en Antena 3. En radio colabora con la cadena SER en programas como La Ventana o el programa local de Madrid. Además, se declara insomne y fiel oyente de este programa. Buenas noches, Milenio 3. Buenas noches, Iker Jiménez. Qué miedo me hace pasar. Te voy a contar yo una pequeña historia que me ocurrió en mi pueblo, que está en la Sierra de Gredos, que se llama Navalsauz. Como tú sabes, en estos pueblos pequeñitos, la iglesia está en el centro del cementerio, ¿no? Y a nosotros, los críos, cuando entonces yo era muy chiquitita, bueno, jovencita, 8 años o 7 años, cuando queríamos hacer una trastada, lo que hacía era escaparnos en las inmediaciones del cementerio para ver si realmente los muertos por la noche se levantaban como nos decía. Por eso te escucho, por eso paso tanto miedo. La verdad es que nunca vi ningún muerto, pero sí es cierto que a veces la arena, las piedras producen unas luces que pueden inducir a pensar que alguien se va a levantar de ahí. Nunca se levantó nadie, yo nunca lo vi. Creo que una vez que uno pasa esa barrera de la vida y la muerte, ya no vuelves, pero ha sido una fijación durante toda mi infancia. Ah, la infancia. Un abrazo muy fuerte y un beso muy grande para Rosa Villacastín, que sabemos que nos estará escuchando. Es una fiel tercer milenaria. Y como tantos amigos, que os vais a ir sorprendiendo, ¿eh? De gente que de verdad tiene un valor en esta sociedad a nivel periodístico, artístico, científico, y que, bueno, quieren contarnos sus pequeñas, grandes historias. ¿Vamos con mensajes, Carmen, ya para terminar? Pues muy bien, vamos con mensajes que nos llegan a Milenio 3. Ah, pero oye, antes, perdóname, antes, y además que lo tenías aquí bien anotado, me decías, me has dicho una nota, no puedes olvidarte del calamar gigante macho.
¿Qué pasa? ¿Es tan importante? Pues la semana pasada ya informábamos del hallazgo de un calamar gigante cerca de las costas de Gandía. El ejemplar, que mide unos 6 metros, pesa 50 kilos y es un macho, el primero de su género que se encuentra en el Mediterráneo. Fue congelado por los marineros que lo capturaron y se pusieron enseguida en contacto con Luis Laría, que es biólogo y director del Centro de Recuperación de Especies Marinas, que se encuentra en Luarca, en Asturias. Y otro buen amigo de este programa. Según afirmó el experto, se trata de un fósil. Es como si alguien le informan de que han visto un dinosaurio, pero en este caso está vivo. Laría ahora tendrá que hacer un análisis genético al animal para ver si se trata de la misma especie que habita en casi todos los lugares del mundo o si, por el contrario, los que viven en el Mediterráneo constituyen una subespecie del Archaeopteryx. Y decían que Julio Verne estaba equivocado y que se inventaba todo. Luis Laría, qué grande. Hemos tenido la fortuna de ir con un barco científico con él en busca del calamar gigante. Y no lo encontramos, pero muerto ya después. Lo capturaron. Sí, pero fíjate también... Justo el barco de enfrente, ya es mala suerte. También fíjate, Carmen, y eso también es una enseñanza, ¿eh? Qué pequeña paradoja. Íbamos con todo... Bueno, iban el Museo de Ciencias, el CEPESMA y Traslove. Fijaos qué pasa a veces, ¿eh? Íbamos en un barco con todo tipo de cámaras, de batiscafos, de tecnología... El objetivo, filmar por vez primera en la historia al calamar gigante vivo. Y los marineros decían que, ay, no sé, podía pasar por otro lado, y al final pasó por debajo del barco, no pudimos grabarlo, y lo que sí pudimos hacer es tocarlo con el micro cuando lo alzaron. Y era un calamar de 7 metros, ¿eh? No era poquito. Vamos con una aclaración que nos llega de Dani Fernández Mayoral, que dice: acabo de leer que Marie Urie murió de una sobredosis de alcohol y barbitúrico, sino a causa de realizar la obra del exorcista. ¿Por qué intentan ocultarlo? Es que nosotros no hemos dicho que muriera a causa de hacer el exorcista. Hemos dicho que murió justo el día después del estreno, sí, del exorcista. Y además hay mucha polémica sobre el parte de defunción de Marie Urie. Totalmente. Vamos con los ganadores de esos 3 ejemplares de Camposanto. Miguel López desde Murcia: yo creo que no hemos llegado a la luna, si no los Estados Unidos ya tendrían allí un edificio por lo menos. Pues un ejemplar de Camposanto va para él. Susan de Santiago: oí el viernes lo de Manson y me estremeció, no tenía ni idea de lo que habéis comentado hoy de los Guns N' Roses, sí. Ya no sé si volveré a oírlos. Bueno, y el último, bueno, va para José Carlos Castro desde Pontevedra. Dicen que la película del exorcista se basa en una historia real. ¿Es eso cierto? A mí es la que más miedo me ha dado. Las que hacen ahora los japoneses no son nada a su lado. Bueno, lo de Marie Urie, hablando de ella, simplemente que busquen información. 42 años, escocesa, muerta, es verdad, en circunstancias extrañas, vomitando, es cierto. Y pone: último trabajo, el exorcista en teatro, funciones. Una. Inquietante, cuando menos. Os dejamos ahora con los servicios informativos de la cadena SER para estar informados de todo lo que ocurre, y luego no os lo podéis perder, porque aquí también tiene una litera, ¿eh? Está todo el día en la cadena SER. Viene nuestro querido amigo Tony Garrido con Si Amanece, que no os lo podéis perder. Un abrazo.